Doctor Luis, bienvenido. Muchísimas gracias por su participación y el auditorio es suyo. Muchas gracias, Gerardo, y bueno, en realidad muchas gracias a Mindra por permitirme dirigirme al público latinoamericano. En realidad, en el tema del laboratorio, pues hay una infinidad de temas y todos los relacionados a la producción, especialmente de bioquímica e inmunología, pues está relacionado no solamente a temas metabólicos, sino también a enfermedades infecciosas. En este caso, el propósito de esta conferencia es entender un poco más sobre el diagnóstico de sífilis y ahondar de repente un poco en la contribución de los test de inmunoensayo para el diagnóstico de esta enfermedad. Básicamente ese es el objetivo de la conferencia. Ya puedo compartir, perfecto. Me confirmo más bien que ya está todo ok para iniciar la conferencia. ¿Se ve Sí, todo ok? señor. Estamos viendo, Perfecto. perfecto. Excelente. Ahora me lo Bueno, tengo que quedar. claro, al contrario. Bueno, en realidad, yo soy médico patólogo clínico, trabajo aquí en el Perú, represento a una organización Medicina en Laboratorio que siempre trata de darle visibilidad a la contribución de los dispositivos in vitro dentro de los sistemas de salud. También me preocupo del diagnóstico de enfermedades crónicas con pruebas de laboratorio. Y en esta oportunidad vamos a hablar de una prueba ya de un agente infeccioso en particular, que es el treponema pálido. Y vamos a tratar de entender un poco la utilidad de algunas pruebas treponémicas para el diagnóstico de esta enfermedad. En relación al contenido de la conferencia, no tengo ningún conflicto de interés. Esta es una revisión estrictamente académica en relación a este punto. Como saben, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Ya crónica y con múltiples estadios, bien definidos, bien conocidos clínicamente en su evolución. Y son producidas por este espiroqueta, que es el treponema pálido. Este es un agente infeccioso muy particular que genera, obviamente, una infección en el ser humano que lo adquiere y que de manera crónica va generando diferentes comportamientos clínicos y entender un poco la evolución también serológica para poder diagnosticarlo adecuadamente. En relación a su prevalencia e incidencia, vemos que es diferente en cada continente, ¿no? Por ejemplo, vemos el continente americano, un promedio de 937. Esto es una proyección, ojo, para el 2012 de incidencias. Para el 2012 hay una proyección de 937 mil casos en Latinoamérica, en América en general. Y miren, por ejemplo, cómo África duplica este rango, ¿no? También hay otra para la zona del Mediterráneo, Europa, Asia, en fin. Pero miren, casi duplica esta incidencia. Ya con cifras un poco más actuales, obtenidas del Mandel, que es un libro referente en infectología, según la Organización Mundial de la Salud, cada año aparecen 11 millones de nuevos casos de sífilis venérea en todo el mundo, 11 millones anuales, ¿ya? De nuevos casos. De estos 11 millones, casi 1,5 millones se producen en mujeres embarazadas, ¿no? Y de este número, 30%, es decir, casi 500 mil mujeres embarazadas, tendrán, pues, como consecuencia la muerte del feto u otras complicaciones en el embarazo, porque se transmite de manera congénita. En los países en vías de desarrollo, la transmisión es principalmente heterosexual, mientras que la transmisión en varones homosexuales o parejas homosexuales generalmente se da en países desarrollados, ¿no? Las úlceras genitales, obviamente producidas por la sífilis, son un cofactor importante en la transmisión, en este caso aunado al HIV, y acá se pueden ver algunas lesiones características de una infección precoz, digamos, de la sífilis. Sin embargo, hay otras subespecies, ¿no? Aparte del treponema pallidum, está el treponema pallidum, pertenue, endemicum y carateum. Cada uno con algunas lesiones diferentes, características, con nombres distintos también, ¿no? Sífilis binaria, la clásica por pallidum pallidum, Fambresia, sífilis endémica o Vegel o Pian. Lamentablemente, ninguna de estas se pudiera diferenciar, digamos, microscópicamente o por las características serológicas del treponema. Solamente sabemos que va a ser producido por un treponema pálido.
Como dije, además, como es una espiroteca, una espiroqueta con algunas exigencias, digamos, para poder obtener su crecimiento en medios de cultivo, no se puede lograr mediante las técnicas convencionales, ¿no? Ninguno de los treponemas se puede cultivar ni distinguir mediante pruebas de laboratorio clínicas convencionales. Lo único sería con el PCR, que sí probablemente me va a identificar la subespecie. Además, el ser humano es el único huésped natural que va a permitir la infección de esta espiroqueta. También en algunas infecciones al inicio puede haber una infiltración a nivel del sistema nervioso central, a pesar de ser precoz. Sin embargo, lo característico es que esto va unado a las gomas en la sífilis terciaria, ya en una presentación mucho más crónica, cuando ya inclusive el treponema no es infeccioso. Pero eso se ve, obviamente, al final. Yo los invito a que lean en el libro Mandel, hace una cronología bastante interesante sobre la historia de esta bacteria, ¿no? Y de cómo en el transcurso del tiempo se busca su origen. Inclusive hablan de que después del regreso de Cristóbal Colón de venir a las Américas, hubo una de las primeras epidemias de sífilis en Europa, lo cual mediante estudios probablemente dirían que esta bacteria fue llevada de América a Europa, ¿no? Y hay bastantes análisis en relación a este tema. También hay gente que dice que no, que viene de Europa o de Asia, en fin. Es un tema bastante interesante para ahondar en esta revisión. Igual, por ejemplo, acá vemos cómo la prevalencia, la epidemiología de los casos notificados, digamos, de esta enfermedad por tipo de presentación ha ido disminuyendo en el tiempo, ¿no? Sin embargo, ya hace algunos años se mantiene constante. Por ejemplo, esto es en los Estados Unidos, ¿no? Y es a raíz, obviamente, del tratamiento, ¿no? Con la aparición de la penicilina, que se logra, pues, tratar a esta bacteria. A nivel del tejido, de la parte anatomopatológica, hay evidencia característica, ¿no?, del comportamiento de nosotros en relación a esta bacteria. Hay un infiltrado mixto, dice, compuesto de linfocitos, histiocitos y células plasmáticas de diferentes grados de inflamación, y clásicamente hay una endarteritis obliterante. En esta imagen se ve un poco más claro porque al parecer cerca a los vasos sanguíneos la espiroqueta obviamente se encuentra, ¿no?, o se adhiere. Acá, por ejemplo, se ve mediante esta coloración cómo las espiroquetas están alrededor de este vaso sanguíneo produciendo este dato característico, ¿ya? Como mencioné, hay, digamos, después de la exposición, es decir, después de que yo adquiero esta bacteria, pueden pasar entre 10 a 90 días para presentar algún síntoma, en el caso del que el paciente lo presente, ¿no? Y a eso se le llama la sífilis primaria o el famoso chancro. En esta etapa puede haber una infiltración en algunos pacientes al sistema nervioso con presentación clínica, ¿no? Sin embargo, obviamente si no se puede de repente diagnosticar en esta etapa, porque de repente estas lesiones se presenten en algún lugar que no se puede detectar, por ejemplo, cuello uterino, al fondo del espacio vaginal, no lo vamos a poder ver, o en algún otro lugar donde no es visible. De tal manera que esta sífilis primaria puede evolucionar en el transcurso de 4 a 10 semanas a una sífilis secundaria. En el caso de una sífilis secundaria va a presentar ya otras características. Aquí lo más característico es la erosión o la presencia de eritemas en la palma de las manos, por ejemplo. Y va a tener algún comportamiento clínico. En este vía puede haber un contagio sexual, transmisión materno-fetal. Acá ya el contagio se da generalmente materno-fetal. Y si hasta este momento todavía no se diagnostica, ¿no? Por eso, por ejemplo, es frecuente hacerle a todas las gestantes la RPR de manera tradicional dentro del chequeo del control prenatal, pasaría ya a una sífilis terciaria, ¿no? Una sífilis donde han pasado muchos años, hablan obviamente un promedio de tiempo importante donde ya avanzó, y aquí va a presentar pues algunos daños ya específicos en algunos órganos, como el corazón, las gomas, lesiones evidentes por una presentación de sífilis terciaria, o la neurosífilis tardía, ¿no? Con características como parecias, o sea, problemas en la sensibilidad
o tal vez dorsal, problemas para caminar, porque se genera ya un trastorno a nivel de la médula. Entonces, más o menos todos estos campos, este tiempo en el cual esta enfermedad va a avanzar, va generando pues diferentes cuadros clínicos evolutivos, ¿no? Acá las lesiones clásicas, por ejemplo, de una sífilis secundaria, ¿no? Con este eritema en palmas y plantas. Acá, por ejemplo, se ve una alopecia parcheada sifilítica, placa mucosa oral sifilítica, en fin, y diferentes sintomatologías que se generan a nivel de la infiltración cuando se da en el sistema nervioso central. Entonces, todas esas variabilidad, digamos, se puede dar en relación al avance de esta enfermedad. Y cuando queremos diagnosticarlo, obviamente tenemos que unir criterios clínicos, es decir, algunos datos clínicos del paciente, y complementarlo con pruebas de laboratorio para tratar de definir qué sífilis es la que ese paciente presenta. Puede ser una sífilis precoz, una sífilis secundaria, es decir, ya ha pasado un tiempo. Puede ser una sífilis tardía, una neurosífilis, en fin. Y cada una de ellas tiene algunos requisitos que se complementan con pruebas de laboratorio. ¿Ya? Eso ya es un manejo estrictamente clínico, no en relación a ese tema. Y como menciona el treponema, pues no se puede cultivar, lamentablemente es una bacteria de difícil aislamiento. Entonces, la mayoría de las pruebas de laboratorio se enfocan de dos formas, ya sea de su detección directa, en el caso de querer observarla de muestras obtenidas del paciente, o de repente con pruebas serológicas, es decir, con la respuesta que nuestro cuerpo pueda generar en relación a esa bacteria, con anticuerpos especialmente, inmunoserología. Obviamente el uso de las pruebas de laboratorio, y esto aplica para todos, tenemos que tener pues algunos requisitos importantes como profesionales de laboratorio clínico, ¿no? Profesionales de la medicina de laboratorio siempre deben de preocuparse de la calidad de los dispositivos in vitro que usan en su rutina diaria. Especialmente pasar por ensayos de verificación analítica, que es un tema sustancial al momento de implementar algún nuevo test en la plataforma analítica. Este tema lo hemos visto ahora bastante intenso con el SARS-CoV-2, ha permitido hablar un poco más de la importancia de la verificación. Ojo que la verificación analítica es un requisito sustancial de nuestra norma de acreditación, la ISO 15189, ¿no? Es esencial ver y hacer temas de verificación analítica cualitativa o cuantitativa dependiendo del test. Acá también es importante pues la capacitación del personal para el proceso de estas pruebas. Acuérdense que en estas pruebas hay muchas que son manuales, especialmente algunas treponémicas que necesitan cierta experiencia y desafío para su interpretación, ¿no? Quizás entrando a un componente inclusive subjetivo. Por eso es importante implementar todos los mecanismos para su control de calidad interno con la supervisión del director del laboratorio clínico o profesional del laboratorio clínico a cargo, ya sea un médico o otro profesional responsable. En el Perú está a cargo de los médicos patólogos clínicos este tema. La evaluación del desempeño también es sustancial, la estandarización de los ensayos, temas de armonización, ver trazabilidad, por ejemplo, de los calibradores que se puedan utilizar, conmutabilidad, en fin. Son temas un poco más complejos de los procesos, pero son temas que tienen que ser supervisados. Y por último, tener presente pues, los temas de evaluación externa de la calidad, programas de evaluación externa de la calidad, que idealmente deben estar enrolados con la 17.043 o ensayos de actitud, pruebas de actitud para garantizar, digamos, de una manera neutral el desempeño de estas pruebas. Esto aplica para todos los test en general. Hace muchos años, obviamente, la detección del treponema era mediante microscopía de campo oscuro, ¿no? Eso ya ha cambiado, obviamente. También habían algunas metodologías de tinción argéntica, por ejemplo, en tejidos fijados con parafina. De eso ya hemos pasado a otras metodologías, como el PCR, ¿no? Que ya permite detectar de repente las subespecies, etcétera, del treponema, pero igual por su costo y poco acceso, sigue siendo todavía un poco limitada. Al menos ahora con, digamos, el input o el empuje o la manera como los sistemas de salud, en especial latinoamericanos, han implementado más laboratorios de biología molecular, yo creo que eso va a ser sustancial para de repente implementar otros protocolos, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo,
Aparte ya del SARS-CoV-2, empezamos con un laboratorio de biología molecular. Hoy tenemos más de 140, 120 casi. Y va a servir, pues, de repente para que esas plataformas ayuden al diagnóstico de enfermedades como la tuberculosis, que en el país es, tiene todavía una alta incidencia y prevalencia. También enfermedades metaxénicas o algunas que aparecen de manera frecuente, como la fiebre amarilla, chikungunya, zika, en fin, van a permitir. Entonces, de repente, algunas poblaciones de riesgo en algún laboratorio de salud pública peruano, se le podría implementar, pues, un protocolo para diagnóstico específico de sífilis, por ejemplo, ¿no? O poblaciones con alta prevalencia o incidencia de esta infección. Yo los invito a que vean esta encuesta muy interesante. Es una encuesta que realiza la Organización Panamericana de la Salud ya hace algunos años y hace una encuesta en relación a las pruebas de diagnóstico para sífilis con algunos resultados muy interesantes. Aquí pueden ver probablemente qué muestras no treponémicas son las que más utilizan o qué muestras treponémicas son las que más utilizan en estos laboratorios a los cuales se hizo la encuesta, ¿no? Fueron bastantes laboratorios, principalmente laboratorios de referencia nacionales o regionales, y obtenían algunos datos específicos de esta encuesta. Entonces, en líneas generales, pues, el uso de las pruebas serológicas, el uso de la inmunoserología, viene a ser el pilar fundamental para el diagnóstico de sífilis. Además de complementar la detección directa, son quizás una de las únicas formas para establecer un probable diagnóstico cuando no se puede de repente obtener ya muestra o especímenes, digamos, de lesiones, cuando en teoría hay todavía un componente precoz o agudo. Entonces, la inmunoserología, pues, cumple con todos esos requisitos para obtener de repente un diagnóstico adecuado. Y en relación a este tema, de manera tradicional, digamos, conocemos que las pruebas de laboratorio para sífilis se dividen en no treponémicas y en treponémicas. En definitiva, las no treponémicas, pues, van a medir anticuerpos, ¿no?, producidas en respuesta al material lipoide liberado por la bacteria o por las células que están en apoptosis, es decir, van a dar una respuesta cruzada a ese material que se genera por la infección. Sin embargo, las treponémicas ya van a detectar componentes específicos del treponema pálido, ¿no? Es decir, buscan antígenos específicos, en este caso, por ejemplo, antígenos recombinantes generados para ver una respuesta. De esta forma que la elección del método para diagnóstico de sífilis puede depender mucho del estadio. Como mencioné, hay una presentación clínica muy florida, es importante el diagnóstico clínico. Por ejemplo, si hay pacientes con úlceras, sifilíticas primarias, condilomas o sífilis congénita, se pueden utilizar métodos de detección directa, ¿no?, como pruebas para hacer un diagnóstico microbiológico. Por ejemplo, campo oscuro, si lo tenemos por fluorescencia, ¿no?, o por inmunohistoquímica, por ejemplo. Sin embargo, con excepción del PCR, obviamente todos estos métodos, digamos, son insensibles y requieren lesiones frescas, ¿no? Además de necesitan, pues, una recolección adecuada y alguna experticia para poder obtener un valor importante. En esta revisión de Nature, bastante extensa de la sífilis, le recomendaría para que lo puedan revisar. Tradicionalmente también, como mencioné, esta división de treponémicas a no treponémicas, acá en esta revisión española, pone las pruebas, ¿no?, que se utilizan de manera tradicional. De las no treponémicas, quizás la que más conocíamos era la de BRL. Hoy en día, probablemente la prueba que más se utiliza en la mayoría de laboratorios por facilidad y costo sea el RPR, ¿ya? También, pero hay otras, como esta, por ejemplo, el USR o el TROTS, que son recomendados por instituciones y que las utilizan inclusive en otros lugares, ¿no?, que son similares a la RPR, tienen un comportamiento similar, solamente que tienen un proceso un poquito diferenciado. Y también algunas pruebas de ELISA que podrían ser no treponémicas, por ejemplo. Y en el caso de las treponémicas, tenemos pruebas como la microhemaglutinación, pruebas que van a reaccionar con hematíes, que estos hematíes van a tener obviamente alguna exposición a fragmentos específicos de la bacteria y vamos a ver una respuesta de anticuerpos contra ella. También, por ejemplo, por inmunofluorescencia para visualizar directamente las espiroquetas en la lesión, ya sea por inmunoglobulina M o G o por otro procedimiento.
Tenemos también ya los inmunensayos, ELISAs, anti-G, anti-M. Acá en esta revisión no estaban incluyendo, por ejemplo, la quimioluminiscencia, que también se usa, o electroquimio. Y pruebas ya como la Western blot de inmunotransferencia para ver, obviamente, un componente específico. Todas ellas con diferentes comportamientos en relación a la sensibilidad o especificidad, en relación al tipo de presentación clínica, primaria, secundaria, latente, en fin, acá tienen, digamos, algunos cuadros de esta revisión en español. Pero un tema que me pareció muy importante de repente ampliar este cuadro de Nature. Ellos hacen una diferenciación muy interesante en relación a cómo responden los anticuerpos. Si ponen anticuerpos treponémicos, es decir, específicos al treponema, y anticuerpos no treponémicos. Una característica interesante entre estos dos es que después del tratamiento que podamos dar a los pacientes, en definitiva los anticuerpos no treponémicos van a caer de diferente manera, ¿no? Van a caer en los pacientes. Algunos pacientes van a tener todavía un porcentaje de positivididad por un tiempo determinado, generalmente 6 meses, pero la mayoría cae. Algunos que no van a tener tratamiento, obviamente sus anticuerpos no treponémicos van a permanecer por más tiempo. Pero los treponémicos, a pesar de obviamente tener un tratamiento, como otras enfermedades infecciosas, los anticuerpos van a permanecer por mucho tiempo, ¿no? Inclusive en diferentes etapas de la enfermedad. Como muchas enfermedades, la inmunoglobulina aparece primero, después la inmunoglobulina G, y estos anticuerpos, cuando nosotros medimos pruebas treponémicas, los podemos determinar. Hay inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, inmunoglobulinas totales, anticuerpos totales, en fin, dependiendo del test. En general, con un tratamiento eficaz, como dije, a los 6 meses va a haber una caída, va a haber un componente todavía de pacientes que lo van a tener, pero 20% de los pacientes, los anticuerpos no treponémicos persisten a pesar del tratamiento, ¿no? Es un tema interesante entender porque también la elección, probablemente si uno le dio un tratamiento a un paciente de querer ver un comportamiento serológico, va a depender qué test vamos a elegir. Ahora, de manera tradicional, de lo que ya hace muchos años se aplica es dos algoritmos, ¿no? Inclusive hoy en día hay uno tercero que lo vamos a ver al final, pero el algoritmo tradicional es que vamos a ir de pruebas no treponémicas, de métodos no treponémicos, a métodos treponémicos. Es decir, si tenemos un paciente con sospecha de sífilis, hacemos una prueba no treponémica, sale reactiva, inmediatamente el siguiente paso será hacer una prueba treponémica y si saliera reactiva, el diagnóstico serológico es alto. Inclusive dicen que este algoritmo tiene un valor predictivo positivo muy alto, con algunas desventajas. En cambio, en el algoritmo reverso, partimos de lo contrario, de una prueba treponémica, ya sea por métodos treponémicos conocidos o por enzima inmunensayos, ¿no? Como por ejemplo ELISA, quimioluminiscencia o electroquimio. Y en el caso de ser positiva, pasaremos a una prueba no treponémica y si es positiva, confirmaría que el diagnóstico, si es negativa, probablemente podríamos intentar hacerlo con otra prueba treponémica, ¿ya? Acá va a ser la diferencia en el último que plantea el CDC europeo. Lo vamos a ver adelante. Igual en Nature hacen la misma clasificación del método de tradicional y reverso o inverso, en fin, pero hace algunos acápites importantes, ¿no? Ya comienza a hablar de la importancia de cómo el valor predictivo, por ejemplo, en este algoritmo puede ser mayor, aunque algunas infecciones primarias, tempranas o las tratadas previamente pueden pasar por alto debido a la menor sensibilidad de estos test. Es importante, acá hay un tema crucial que es que de repente estas metodologías son obviamente menos costosas, no necesitan equipamiento, solamente un proceso manual, pero va a depender también de la demanda, obviamente, laboratorios de poca demanda, no va a haber problema de repente programar personal para hacer este tipo de test. Pero un tema interesante es que son sensoriales, es decir, como no son instrumentos, va a depender de los sentidos, de la subjetividad del operador para liberar un resultado. Por el otro lado, tenemos empezar, digamos, el diagnóstico con pruebas del algoritmo reverso o invertido, con quimioluminiscencia, por ejemplo, o enzima inmunensayos de alto rendimiento. Y acá están las pruebas que tradicionalmente utilizamos en inmunología. Y vamos a migrar en relación a si es positivo. Hay que evaluar ver el tema de tratamiento. Inclusive podemos migrar a una prueba no treponémica.
Este algoritmo, digamos, permite inclusive el diagnóstico de sífilis del 99%, pero menciona que pudiera generar algún tipo de sobretratamiento si lo hacemos en poblaciones con baja prevalencia para tener presente. El CDC, por ejemplo, recomienda que ante una prueba treponémica debería utilizarse otra prueba treponémica, que es prácticamente el tercer algoritmo que se propone actualmente y lo vamos a ver más adelante. Y acá, obviamente, la diferencia es que al ser un método instrumental, al tener un equipo que me va a permitir obtener un resultado objetivo, definitivamente va a ser más costoso. Necesita, obviamente, un equipamiento para poder detectar este tipo de test y ya es un tema dependiendo de la demanda que tengamos. Entonces, estos algoritmos reversos o invertidos o inversos son los que estudian pues primero el suero mediante una prueba treponémica automatizada y después, según la reactividad, se puede utilizar una prueba no treponémica. Esto se está utilizando mucho hoy en día, ha cambiado de repente el panorama del suero diagnóstico de esta enfermedad en relación al tiempo. Hace muchos años ya se han desarrollado numerosos test enzima inmunoensayo o enzima inmunoanálisis para diagnosticar la sífilis porque se tratan de obtener anticuerpos recombinantes del treponema, ¿no? Para detectar tanto anticuerpos inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, igual como se ha hecho con muchas enfermedades, ya en desarrollo de producción, estos IBD van siendo revisados y se van actualizando versiones y generaciones para mejorar su performance. Entonces, por ejemplo, las pruebas, este tipo de pruebas treponémicas, a diferencia de las de enzima inmunoensayo, no se pueden realizar, obviamente, y debido a la necesidad de realizar una lectura manual, a veces digitalizar la lectura por interfaces, dependiendo de la demanda de los laboratorios, se hace más complejo, ¿no? Por ejemplo, en este estudio que evalúa tres ensayos automatizados de anticuerpos contra treponema pranium para tamizaje, evalúan a 584 ensayos, hacen una serie de estudios, primero lo someten obviamente estos ensayos, después pasan también por pruebas, los casos que se han detectado reactivos pasan por pruebas séricas en frío con rojo toludina, que es parecido al ERPR, ¿no? Y aquellos que igual siguen saliendo, digamos, no reactivos o hay alguna duda, pasan a un test, digamos, de aglutinación de partículas de treponema pálido. Y al final establecen, obviamente, el diagnóstico. Este es, obviamente, una propuesta muy particular que ellos utilizan en este estudio para tratar de ver cómo se comportan estos inmunoensayos de alto rendimiento en relación a este tipo de pruebas. Al final, el estudio demuestra, pues, que tres ensayos automatizados de estos anticuerpos contra el treponema tienen altas sensibilidades y especificidades y podrían ser adecuados para el uso de detección de sífilis, algunos de ellos con mayor sensibilidad que otros. De tal manera que este algoritmo reverso invertido ya en estos últimos años se está utilizando, en especial aquellos laboratorios que utilizan grandes cantidades de muestras, ¿no? Porque obviamente a las otras hacer pruebas manuales pues demanda de repente mayor recurso humano. Y, como dije, una desventaja es que de repente hay que hacer registros manuales a los sistemas de información de laboratorio. Entonces, la automatización ayudaría mucho para su liberación de resultado y garantizar de una u otra manera también el control de calidad y el desempeño analítico de estos métodos, dependiendo de que si tienen o no unidades para aplicar protocolos de evaluación como el EP15 o si son cualitativos o semicuantitativos con la EP12, por ejemplo, para ver su desempeño analítico. En otro estudio realizado también hace ya un tiempo, un ensayo por quimioluminiscencia, se utiliza para ver la reactividad y cómo se comporta. Y miren, casi tiene un comportamiento similar a una prueba treponémica, digamos, que se utiliza manual con un total de 98%, 0.4 de positividad. En este estudio, por ejemplo, ellos demuestran que el diagnóstico con estos métodos de alto rendimiento servirían para diagnosticar la sífilis primaria, que a veces puede ser desafiante por, de repente, el comportamiento serológico de estos pacientes. Algunos métodos serológicos enzimáticos, ¿no?, podrían inclusive dejar de detectar entre 15 a 40% de infecciones primarias. En este estudio, obviamente, este test fue muy sensible para detectar una infección primaria de los pacientes. Otro estudio también que se ha realizado para evaluar el comportamiento, digamos, de un ensayo por quimioluminiscencia en comparación con un ELISA,
con resultados verdaderos positivos, obviamente por algún método treponémico, demuestra que tiene una sensibilidad bastante alta del 99.8%, una sensibilidad del 100% y valores predictivos pues altos, ¿no? 98%, 97% comparado con el ISO. Al final, ellos consideran una excelente facilidad del uso de estos test por su automatización, su alto rendimiento y su sensibilidad para este tipo de sífilis primaria, ¿no? En este caso, este inmunoensayo representa pues una excelente opción. Entonces, la implementación de inmunoensayos, digamos, para el diagnóstico de sífilis va a depender del algoritmo que los laboratorios deben implementar, va a depender de diferentes condiciones como las que he mencionado y dependerá pues del volumen, de la demanda, de la posibilidad de invertir en estos tests y cómo se quieran de repente la mano con los infectólogos en su hospital o los que evalúen las pruebas de treponémicas, llegar a un acuerdo para el beneficio de los pacientes. En este estudio, por ejemplo, reciente, donde habla de las herramientas diagnósticas del laboratorio para sífilis, actualidad y perspectivas, la serología pues se considera en los diferentes estadios de la enfermedad, ¿no? En este caso, obviamente, los inmunoensayos tranquilamente pueden tratar de intervenir en diferentes etapas. Como vemos, en la etapa terciaria ya la serología ayudaría porque son anticuerpos treponémicos que están por mucho tiempo. Igual acá hace ya una discriminación y plantea un tercer algoritmo, ¿no? Propuesto por el CDC europeo. Ellos modifican y a diferencia de, utilizan una prueba treponémica y si esta sale positiva, de frente otra treponémica, pero de otro tipo, diferente. Igual, la probabilidad de tener sífilis en este tipo de algoritmo es alta comparado con, de repente, otro tipo de algoritmo. Entonces, al final ya dependerá qué algoritmo deseamos utilizar para poder hacer el diagnóstico adecuado de los pacientes con sífilis. Muy bien. Ese ha sido el propósito de esta presentación y quedo a las preguntas del auditorio en relación a este tema y muchas gracias a Mindray por la invitación. Doctor Luis, muchísimas gracias por su participación, muy interesante, sobre todo ahora conociendo el tema de los nuevos algoritmos. Creo que es algo que está impactando a todos los países de Latinoamérica en un buen sentido, ¿no? Correcto. Doctor Luis, tenemos algunas preguntas, voy a proceder a realizarlas. La primera pregunta es, ¿en pruebas de IgM e IgG son específicas para treponemas o podemos confundir como, por ejemplo, pruebas para COVID? No, obviamente las metodologías son específicas para treponemas, ¿no? Son pruebas treponémicas que se hacen en equipos de inmunoensayo de alto rendimiento, que es lo que hoy se necesita. Como digo una vez más, es fundamental cuando uno implementa estas plataformas analíticas, dependiendo si es cualitativa o cuantitativa. Ojo que sea utilizado no significa que sea cuantitativa porque va a depender si utiliza punto de corte. En ese caso igual hay que tratar de obtener las muestras adecuadas para hacer los ensayos de verificación. Igual todo lo que declare el fabricante en los criterios de validación que utilizó, nosotros ya en campo, es decir, en condiciones del mundo real, en laboratorio, con nuestros operadores, con nuestras condiciones ambientales, con mi operador, tengo que ver pues la verificación analítica correspondiente del test. En el caso de estos tests, obviamente son más sensibles y más específicos para el treponema pálido, ¿no? Muchas gracias, doctor Luis. No sé si en el público exista otra duda, alguna pregunta que queramos hacer al respecto de la conferencia del doctor Luis. Parece que no, doctor, parece que todo una vez más quedó muy claro. Le agradezco muchísimo su participación y su tiempo. Creo que hemos cumplido nuestras expectativas. Logramos una gran cantidad de participantes el día de hoy. Quedo muy agradecido. Ah, la última. No lo dejaron ir, doctor Luis. Dice, cuando la prueba BDL es reactiva y la treponémica es negativa, ¿cuál sería el protocolo a seguir? Obviamente las pruebas treponémicas son las que en el caso de los algoritmos definen probablemente el diagnóstico, ¿no? Porque son ya treponémicas, son más específicas. Actualmente ya el BDRL casi ha sido reemplazado por el RPR o por el otro que mencioné con toludina, pero es fundamental que en su red de laboratorios definan qué proceso van a utilizar para tratar de definir el diagnóstico.
Igual cuando hay discrepancias, siempre la... Acuérdense una vez más, y esto es algo que siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, las pruebas de laboratorio son complementarias. Las pruebas de laboratorio son complemento de la evaluación del proceso diagnóstico. En el proceso diagnóstico que interviene, la historia clínica del paciente, la condición física del paciente, de repente la necesidad de generar alguna interconsulta, de repente la necesidad de generar un diagnóstico anatomopatológico, de repente la necesidad de generar un estudio imagenológico. Entonces, con todo eso yo defino el diagnóstico. Y las pruebas de laboratorio son complementarias. Si el paciente tiene lesiones sospechosas, tiene un cuadro clínico sugestivo y una prueba no treponémica me sale positiva, dependiendo del grado en el cual yo lo titule, y una prueba treponémica me sale negativa, pues yo tendré que definirlo clínicamente. Entonces, a veces yo veo que hay un empoderamiento de las pruebas diagnósticas y ese es un concepto errado. Yo soy profesional de laboratorio, médico de laboratorio, pero siempre hago ver este tema porque las pruebas son complementarias para el proceso diagnóstico y eso hay que entenderlo. De tal manera que al final la condición clínica del paciente, aunado a los resultados que yo esperaría de una prueba de laboratorio con un buen, una buena evaluación de calidad, pues obtendría un diagnóstico esperado, ¿no? Entonces, igual las pruebas, si discrepan, digamos, de lo que yo espero, puedo repetirlos, ¿no? Puedo generar una nueva posibilidad. Ya hace muchísimos años, estoy hablando del año 1800, el doctor Osler mencionaba que un resultado patológico no define una enfermedad o un diagnóstico. Es una tendencia de resultados patológicos. ¿Eso qué significa? Que los médicos tratantes con un resultado patológico no deben tomar decisiones. Lo mínimo que debería hacer yo es repetirlo. Y ese pensamiento tan simple pasa, por ejemplo, con las pruebas para diabetes. Cuando nosotros diagnosticamos diabetes, siempre piden una segunda prueba en pacientes que tienen menos de 200, y es porque probablemente algunos de ellos no tengan sintomatología, si está cerca a 126 y menos de 160, donde el umbral de excreción de glucosa no existe. Entonces, repetimos. Y si otra vez sale por encima de 126, es diagnóstico de diabetes. Es ese principio de que las pruebas deben de repetirse si son patológicas y, como digo, son complementarias del proceso diagnóstico. Discúlpenme que me haya extendido, pero es un tema que siempre lo repito. Tranquilo, doctor Luis. Creo que el doctor Gerardo quería apoyarnos un poquito con la respuesta a esa pregunta. Correcto. Sí, buenas noches. Digamos que hay un escenario también a considerar con el BDRL reactivo y la prueba treponémica no reactiva, y es que, como dice el doctor, en estadios donde la clínica lo sugiere, como la sífilis primaria, si el paciente tiene lesiones y no tiene la prueba treponémica positiva, es porque aún está muy temprano en la evolución de la enfermedad para haber generado esa respuesta inflamatoria. Entonces, más o menos la sensibilidad de la prueba treponémica como FTA-ABS, donde más se estudió esto al comienzo, es del 70%, entre el 70 y el 80% en la sífilis primaria. Mientras que en sífilis secundaria y sífilis terciaria, sí las pruebas treponémicas tienen una sensibilidad casi del 100%. ¿Qué significa esto? Que un paciente en un estadio primario de sífilis podría tener un BDRL reactivo con unas diluciones importantes y un FTA-ABS negativo, por ejemplo, porque aún no se ha montado la respuesta inflamatoria. Entonces, esto está escrito más o menos entre el 70 y sífilis primaria, más no así en secundaria y terciaria, porque secundaria y terciaria sí hay que tener una prueba sérica positivo. Entonces yo creo que habría que considerar ese escenario de que esté aún muy temprano en la infección y por eso no sea positiva la prueba treponémica. Muchas gracias, doctor Gerardo. Bien, y la última pregunta que nos hacen es, ¿qué es lo correcto al momento del reporte de los resultados? ¿Que se reporte la prueba como no reactiva o como negativa? Ahí, bueno, tienen dos opciones, ¿no? Lo tradicional es poner reactivo y no reactivo, pero eso siempre depende mucho de los consensos o de lo que digan las normas de los países. Por ejemplo, aquí en el Perú, para una prueba antigénica, el Ministerio de Salud recomendó liberarlo como no reactivo. Entonces, a algunos insertos, a pesar que digan que se debe liberar en negativo, pues se definen esos valores. Entonces, las opciones, o si es que no hay un consenso nacional, que sea lo que declare el inserto cómo debería de liberarse,
O segundo, cómo se establece el consenso en sus países, ¿no? Yo creo que por ahí está la opción. Pero tradicionalmente las pruebas no treponémicas las liberan como no reactivo y si hay alguna un valor positivo se buscan las diluciones que corresponden. Perfecto. Bueno, la última pregunta para dar cierre a esta sesión nos las hace Luzmila Vázquez y nos pregunta, si una prueba no treponémica como RPR sale positiva, ¿es suficiente para confirmar? Ya que en algunos establecimientos de salud no cuentan con las pruebas treponémicas. Además, para el control de tratamiento, ¿a los cuántos meses se debe repetir la prueba? Y, a ver, pues, yo creo que son varias preguntas. ¿Y cuánto es esperado que disminuyan las diluciones? Ya. Como mencioné, las pruebas treponémicas, las que generalmente tienen anticuerpos treponémicos, persisten de por vida. En el caso de las pruebas no treponémicas, después de un tratamiento deben de caer a partir del sexto mes. Si se da el tratamiento, caen, porque son anticuerpos no treponémicos. Ahora, una vez más, las redes de salud van a tener que tomar intervenciones o diagnósticos o tratamientos en base a sus realidades sanitarias. Entonces, si en una red de salud no tengo prueba treponémica y si el paciente tiene síntomas, como por ejemplo que tenga una lesión como un chancro y tiene antecedentes epidemiológicos y tiene una prueba reactiva, pues le daré tratamiento, ¿no? Ya ni siquiera necesitaría confirmarlo con una prueba treponémica. Pero eso va a depender de la realidad del sistema de salud. Lo ideal es siempre cumplir con lo que establecen los algoritmos, los protocolos, pero nuestra realidad a veces es diferente. Entonces siempre va a quedar la posibilidad de que los médicos en la consulta, en base a sus necesidades, en base a su realidad, tengan que tomar intervenciones. Inclusive hay muchas enfermedades que se le da la cura terapéutica que le damos o de repente tratamiento de frente y vemos respuesta, porque a veces no tenemos acceso a pruebas diagnósticas. Entonces, eso dependerá de cada red en realidad. Bueno, doctor Luis, muchísimas gracias una vez más por su participación y las respuestas. Esperamos que toda la audiencia haya tenido el conocimiento que necesitábamos y pues nada, espero volveros a tener una nueva sesión de webinar, ya será el próximo año por parte de Mindre Latinoamérica. Y pues muchísimas gracias a todos, que tengan felices fiestas y que puedan celebrar con sus familias. Muchísimas gracias, doctor Luis y doctor Gerardo, y que estén muy bien. Muchas gracias por la invitación.